tú, Belén, Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemorables. Por eso los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz. El resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor, su Dios. Se instalará ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será paz. Palabra de Dios. Una manera bonita de
la organización de los problemas que hay, como en cualquier sitio. Si tenemos que arreglar aquello o otro, si tenemos que preparar unos locales o los otros, si tenemos que dar un repaso que vaya a ver y las cigüeñas no tienen de palo la y se cuela el agua para la misma, o bueno, no es una tontería, pero también al caso. Es decir, los pequeños grandes detalles, entre todo irnos preocupando y luego, sobre todo, participar. Compartir una misma fe y una misma necesidad de problemas y circunstancias. Si es para darle gracias a Dios, bendito sea mi vez. Si está estallado en una rata, le decimos al Señor que la grieta es un furor, pero mucho, mucho, un cambio. En este caso, por la mejor intercesora que tenemos en el cielo, que es la Virgen, es la única persona que he visto yo que le presta la mano al Señor. Y la boda de Caná, cuando se acabó el vino, me gustaría seguir viendo cómo se dio cuenta el Señor si estaba bebiendo o no, todo el día se gustaría en su asunto. Y llega ahí que se ha quedado sin vino. Y el que me dice, déjame que no vamos a ver la hora. Amo, ni pues se volvió para nada, ni siquiera. Le dice a la otro le daba su bien, venga a hacer lo que él quiera. Más cara que espalda, y le tuerce y hizo el milagro. Es muy interesante que tú te acerques con un corazón creyente. Porque hay veces que la vida te va muy bien y necesitas la fe y muchas veces te ríes de ya, chingada, pero cómo quiero para adelante en el trabajo, en el matrimonio, mis niños, parece que no son míos, esto es una fiera. Necesitar él, anima que no, que tiene que dar buen fruto si tú lo quieres, si tú lo vas a dar tratando con cariño, ¿cómo te van a responder de mala manera? No puede ser. Venga. Pues vamos a ser portadores de ese momento de oración que es la ofrenda de la flor. Nosotros vamos a poner las flores, cada uno que acaba con nuestra oración y nuestra necesidad. Los que se vayan a con silencio y sin prisa y no deje poner tus dolores y también tus alegrías para darle gracias a Dios en las manos de la Virgen María, nuestra María de Perán. Amén.
Elevemos nuestra oración a Dios, fuente de la sabiduría, que revela sus misterios a los pobres y sencillos. Lo hacemos animados por la mediación de María, la humilde hija de Sion. Por los pastores del pueblo de Dios, que sean fieles dispensadores de la palabra de verdad y no se dejen contagiar por la mentalidad engañosa del mundo. Roguemos al Señor. Por la familia más necesitada, solo las cosas materiales, sino que hemos necesitado los valores del Espíritu, para que experimentando el misterio de la cruz, sientan también la presencia cercana y maternal de María, Madre nuestra. Roguemos al Señor por las familias que guarden íntegro el sentido cristiano de la vida, resuelvan en el amor los problemas que surgen entre padres e hijos. Roguemos al Señor. Por los jóvenes de nuestro pueblo que busquen la verdad con un corazón libre y puro, asumiendo las dificultades que conlleva la fidelidad al Evangelio. Que el Señor los libre de los peligros del mundo y que sepan disfrutar de las maravillas que también tiene en nuestra historia y en nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Pedro Segura, cuya memoria recordamos, roguemos al Señor por todos los presentes, por cada una de vuestras casas. Si os vamos bien, bendito sea Dios y que lo mantenga. Si va nada más que regular mal, que el Señor os haga superable esa cruz, la fatiga de cada día, tantísimas horas de trabajo dedicáis, tantísimas cosas amarga la existencia. Le decimos al Señor que no sucumbáis, que os mantengáis firme, que os bendiga y os saque de los apuros que haya, y podáis siempre darle gracias a Dios por el regalo de la vida y de aquellas posibilidades que nos hacen ser felices. Roguemos al Señor. Acoge, Padre, nuestra súplica. Derrama sobre nosotros la luz de tu Espíritu, para que, como María, sepamos glorificar tu nombre por la santidad de la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Thank you.
Su casa, la de Mariana, en esa la hemos patinado un poco más. Sí, sí, mano. Quiero otro como yo creo.